que él me maltrataba mucho y que su madre sabe más que nadie todo lo que él me hacía. Que ella dice ser cristiana, pero yo no sé cómo un cristiano puede mentir tanto. ¿Te sientes arrepentida en este momento? Sí, yo me siento arrepentida, claro está, porque esa no era mi intención, pero ya lo que está hecho, está hecho. Se determinó que real y efectivamente la imputada había cometido los hechos. Se condenó a una pena de prisión de 20 años. Estamos conformes con la decisión. Aún la Ministerio Público pedir 30, fue condenada a 20 años. Estamos conformes. Me siento un poco conforme porque estoy viendo que se va a hacer justicia. Pusieron 20 años. Yo espero que a los dos imputados también del caso de Kelvin, José Santo, mi otro hijo, también se haga justicia, aunque por los años que le echen, nunca yo voy a volver a tener mis hijos, nunca lo voy a recuperar, pero por lo menos voy a tener la conciencia y voy a tener un chin de paz y de tranquilidad. Maltrataba mucho y que su madre sabe más que nadie todo lo que él me hacía. Que ella dice ser cristiana, pero yo no sé cómo un cristiano puede mentir tanto. ¿Te sientes arrepentida en este momento? Sí, yo me siento arrepentida, claro está, porque esa no era mi intención, pero ya lo que está hecho, está hecho. Se determinó que real y efectivamente la imputada había cometido los hechos. Se condenó a una pena de prisión de 20 años. Estamos conformes con la decisión. Aún la Ministerio Público pedir 30, fue condenada a 20 años. Estamos conformes. Me siento un poco conforme porque estoy viendo que se va a hacer justicia. Pusieron 20 años. Yo espero que a los dos imputados también del caso de Kelvin, José Santo, mi otro hijo, también se haga justicia, aunque por los años que le echen, nunca yo voy a volver a tener mis hijos, nunca lo voy a recuperar, pero por lo menos voy a tener la conciencia y voy a tener un chin de paz y de tranquilidad.